están observando parte del talento dominicano nacido y radicado aquí en la ciudad de New York. Patrocinado por Rosa Ayala, esa gran líder de nuestra comunidad, viene desplazándose por el escenario de Casa Blanca. Una modelo que la vamos a tener próximamente en Hollywood, sí. Que ya tiene su contrato para ir a Hollywood. Así que ella es una parte de lo que es la herencia dominicana en los Estados Unidos. Periódico La Nueva Farándula, siempre detrás de los talentos. Una bella niña que surca las páginas cibernéticas del mundo, porque ya las páginas sociales, Twitter, Yahoo, YouTube, lanuevafarandula.com, Boleto Master, TheLatinPost.com y todas las filiales nos hacen el favor de que lleguen hacia ustedes y la vean, la contemplen y se comuniquen con Rosa Ayala. Así mismo. La belleza, el esplendor. Esporádicamente, tu nombre, por favor. Mi nombre es Catherine Torres y tengo 18 años. 18 años. Se supone que naciste aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, claro. Gracias. Pero te sientes dominicana. Sí, soy dominicana. Amigos televidentes, amigos cibernéticos que estén en su casa, denle un aplauso en silencio. Porque aún naciendo en los Estados Unidos, se siente igual que mis hijos, totalmente dominicana. Tiene el sabor de la bachata, el merengue y sobre todo... El color. De una mulata. Voy a hacer un paneo a esa belleza de mujer. A Rosa, Rosa. Una mulata canela, lo que es Catherine Torres, un futuro de lo que es verdaderamente una herencia dominicana aquí en los Estados Unidos. Ya lo saben. Seguimos deleitándonos con sus movimientos totalmente bien calculados. Una joven talentosa que ha estudiado, además de haber estudiado, tiene lo que Dios puso en ella por... privilegio, ser linda y bella. Que Dios te bendiga.